Miren, desde Unión de Ponávar lo primero que tenemos que manifestar es que defendemos la independencia de los órganos judiciales ante los ataques injustificados que vienen padeciendo a lo largo del tiempo y también durante las últimas semanas. Los españoles están hartos al comprobar la obsesión enfermiza que tiene este gobierno a la hora de colonizar todas las instituciones. Lo estamos viendo con lo que está aconteciendo durante las últimas semanas también en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Estado y en la propia Fiscalía General. No podemos seguir con esa imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra la Constitución está absolutamente vulnerada por la lucha partidista. Esto no es lo que quiso el legislador constitucional. No son palabras mías, son del ministro entonces Ruiz Gallardón. El tiempo dará y quitará razones, dirá si este acuerdo es bueno o es malo, si es única y exclusivamente un reparto de puestos en el que Unión del Pueblo Navarro no comparte, o si es una puerta a la esperanza y una posibilidad de despolitizar la política en nuestro país, y por eso no podemos votarlo en contra.